Entre manos desde los jardines de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, aquí en La Habana, hoy con un programa dedicado a Javier Irú, un poeta peruano, y con la presencia de Miriam Quiñones. Este es un concierto el que le vamos a presentar, que le vamos a ofrecer, un concierto que hicieran Vicente Feliú y Miriam Quiñones en Lima, Perú, dedicado a este poeta. Y lo dejamos con la propia Miriam para que presente el concierto que tuvo la gentileza de enviarlo al equipo de Entre Manos. Así que Entre Manos con Perú, con Miriam Quiñones y Vicente Feliú. Hola, ¿qué tal? Soy Miriam Quiñones, cantora peruana e integrante del movimiento Canto de Todos que fundó y lideró nuestro queridísimo Vicente Feliú. Quiero enviar un abrazo a todos los amigos de Cuba y del programa Entre Manos que conduce Juan Carlos Travieso y a través del cual vamos a poder compartir con ustedes hoy un registro muy especial, el video de un concierto ofrecido hace algunos años en Lima, cuando junto con Vicente presentamos nuestro disco Las Flores Buenas de Javier. Este disco es un homenaje al poeta peruano Javier Heró. Fue grabado en Cienfuegos, en el estudio del gran Lázaro García, y para su realización contamos además con el apoyo invaluable de nuestro querido Silvio Rodríguez, así como del Ministerio de Cultura de Cuba. Me complace mucho poder compartir este material con ustedes hoy, en memoria, evocación y celebración de la vida y obra de nuestro inolvidable Vicente Feliú. Para él solo guardo recuerdos llenos de cariño, de amor, de profunda y eterna gratitud por todo lo que nos dio. Un beso donde quiera que esté. Para ustedes mi abrazo, gracias y ojalá sea hasta muy pronto. Porque mi patria es hermosa como una espada en el aire, más grande ahora y aún más hermosa todavía. Yo hablo y la defiendo con mi vida. No me importa lo que digan los traidores. Hemos cerrado el pasado con gruesas lágrimas de acero. El cielo es nuestro, nuestro el pan de cada día. Hemos sembrado y cosechado el trigo y la tierra, son nuestros y para siempre nos pertenecen el mar y las montañas y los pájaros. Hemos sembrado y cosechado el trigo y la tierra, son nuestros y para siempre nos pertenecen el mar, las montañas y los patria es hermosa. Es hermosa. Sí, cantado de Javier hace muchos años, cuando Cuatro Tablas estuvo en Cuba,
Y el Chino Chávez, de esa época de Cuatro Tablas, la cantó. Y desde entonces somos amigos. Gracias. Vamos a empezar por una de las últimas, la última canción que compuse por Javier. Muy especialmente para Cecilia. Yo tenía 21 cuando te conocí, de una mano trovadora, luminosa y con perfil. Yo tenía 21, lo mismo que tienes tú. Yo cantaba, tú no estabas, te dolían en el Perú. Yo aspiraba a ser poeta desde mi revolución. Sueño al pairo, verso al viento, arrebato en la canción. Yo sentí que con tu ofrenda comenzaba un día mejor. Puse mi rumbo al empeño de encontrarle en el amor. El camino a continuarte va con flores y dolor, pájaros, árboles, ríos, una barca y siempre amor. La Madre de Dios buscaba cómo ampararte, Javier. La imagino avergonzada por no poderte tener. Desde que te quise, quise saber cómo era morir. Supe después que la muerte no es más que bufón servil. Y ahora van 65 de mi destino y aquí canto cual adolescente que en ti descubre vivir. Poesía de memoria viva, porque esta noche celebramos la vida y obra de Javier Herod. Y celebramos también este nacimiento, el nacimiento de un sueño largamente acariciado y esperado, que finalmente hoy es una realidad. Este disco que soñamos hace algunos años Vicente y yo para homenajear la memoria de Javier, hoy está aquí. Y es lo que vamos a presentarles esta noche. Dijo Chabuca Granda alguna vez sobre Javier, cuando supo sobre su historia y sobre su trágica muerte: hice muchas canciones hasta que supe que había guerrillas en el Perú y que había muerto en ellas un poeta, Javier Herod. Tenía 19 años y cayó por culpa de todos, porque todos lo matamos y no solo la policía. El pueblo estaba borracho porque era domingo. El sistema le fue absorbiendo el alma y por eso se fue a morir donde antes quiso. En toda su obra él predice su muerte entre pájaros y árboles. Desde ese momento no le he dejado de escribir.
Vine por primera vez a Perú en 1973. Y hace unos días encontré una carta de un amigo que conocí entonces acá y que fue quien me llevó a ver a los padres de Javier. No conocí entonces a Cecilia, la conocí un tiempo después. Para ese amigo, se llama Cristian Beteta, esta canción, una canción al poeta del río. Sus plumas cantaron al amor, miles de árboles dan luces por él, al que los pájaros vieron cantar, al que los ríos sintieron nacer, aquel que andaba entre los montes, caminando sin pararse, buscando un siglo de razón. Aquella soledad que caminaba así, entre sus barbas, su cabeza y su fusil, aquella soledad que amaba sin cesar, prueba imponente del poeta terrenal, le dio las llaves de la vida, de la muerte y de la historia del universo. Poeta y guerrillero, con 21 años, nunca quiso reír de la muerte, porque la conoció muy bien. No pidió nada de la vida, porque la conoció muy bien. Sembró preguntas en la tierra y respuestas en su piel. Un día partió con gran hambre en su interior, hombre del hombre que soñaba descubrir. Perú en la sierra, en un valle lo encontró, llevaba un río como lecho de morir, sobre sus sienes perforadas salían colores de aurora boreal. Poeta y guerrillero, pese a quien le pese, con 21 años, sobre esta canción. De casualidad conocí y escuché al oficial a cargo de la guardia en Puerto Maldonado. Le vi llorar recordando. De mi asombro.
sabía que hay un camino abierto y una estrella y un bosque abundido y una huella, una canoa en puerto Maldonado. De Chabuca, por la que yo descubrí a Javier. Recuerdo haber escuchado esta canción hace varios años en la versión de la propia Chabuca. Me pareció bellísima en su melodía y en su poesía. Y era una canción que en su título hablaba de alguien llamado Javier. Y quise saber a quién se refería. Y así descubrí a Javier Heró. Chabuca decía que los versos de un poeta son como flores que brotan de su ser. Y que esas flores, esos versos, son las mejores armas con las que el poeta puede luchar. De Chabuca Granda para Javier Heró, las flores buenas de Javier. Sarandarira. Haciendo guerra con tus flores buenas.
Querida madre, no sé cuándo podrás leer esta carta. Si la lees, quiere decir que algo ha sucedido en la sierra y que ya no podré saludarte y abrazarte como siempre. Si supieras cuánto te amo. Voy a la guerra por la alegría, por mi patria, por el amor que te tengo, por todo, en fin. No me guardes rencor si algo me pasa. Yo hubiese querido vivir para agradecerte lo que has hecho por mí, pero no podría vivir sin servir a mi pueblo y a mi patria. Eso tú bien lo sabes, y tú me criaste honrado y justo, amante de la verdad, de la justicia. Voy al combate y a la guerra, por amor a mi patria, a mi Perú. Por amor a mi suelo, a mis paisajes. Por amor a los pobres de mi tierra. Por amor a mi madre, a sus cariños. Por amor a mi padre, a sus durezas. Por amor a mis hermanos y amigos. Por amor a la vida y a la muerte. Por amor a las cosas de los días. Por amor a los días del otoño. Por amor a los frijoles del invierno. No sé qué pasará conmigo y mis hermanos en la lucha, pero supe vivir y morir como hombre digno, queriendo respetar y salvar al que todo lo sufre, queriendo abrir nuevos soles salvadores. El final de la historia lo dirán mis compañeros, arriba, abajo, encima de la historia, y contarán a mis hijos historias verdaderas. Y para siempre vivirá la esperanza. Voy al combate y a la guerra. Por amor
a los fríos del invierno, por amor a los días del otoño, por amor a las cosas de los días, amor a la vida y a la muerte, por amor a mis hermanos y amigos, por amor a mi padre, a sus durezas, por amor a mi madre, a sus cariños, por amor a los pobres de mi tierra, por amor a mi suelo, a mis paisajes, por amor a mi patria, por amor a mi Perú. Gracias, Poli. Como siempre, esperamos que hayan disfrutado de este concierto. Gracias a Miriam Quiñones por enviarlo al equipo de Entre Manos. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, tenemos un canal en Telegram. Estamos en YouTube, que nuestro director siempre sube contenido. Y puede estar usted al tanto de la movida de los trovadores por este país. Recuerde siempre explorar en la música, salir de la zona de confort. Es un país muy musical y un continente muy musical también. En Entre Manos tenemos para ustedes todas estas canciones. Ojalá hayan disfrutado el programa y los esperamos la semana que viene. Las cosas cambien de color, no importa, pase el tiempo. Las cosas suelen transformarse siempre al caminar. Pero tras la guitarra siempre habrá una voz, más vista o más perdida por la incomprensión de ser uno que siente como en otro tiempo fue también.